Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Random Access. Mi nombre es Juan Morel y hoy tenemos ficha técnica, sí, de uno de los pendientes que nos quedaba, es el Moto E13. ¿Qué? Moto E13, uno gama baja que nos quedaba pendiente de la familia Motorola, sí señores. Yo sé que tu tía lo quería comprar y no le respondimos. Bueno, hoy es el día, le vamos a responder a tu tía, a tu primo, a tu abuelito que quería regalarte este Moto E13. Suscríbete al canal, dale click a la campanita y dale like al video porque te vamos a responder todas las preguntas en esta ficha técnica que comienza de esta manera. Moto E13, teléfono gama baja, por supuesto de la familia Motorola, pantalla LCD IPS de 6,5 pulgadas, HD Plus, 270 ppi en cuanto a la definición de pantalla, con un diseño un poquito retro en el frente, pero renovado en la parte de atrás, muchos detallitos lindos para un teléfono económico. Básicamente, recordemos, tiene un procesador Unisoc Tiger T606, de lo más económico, de lo más básico, pero que funciona bien, ¿eh? No es que es para tirar a la basura, para nada. Es para alguien que quiere mensajería, utilizarlo como teléfono, básicamente, pero no le pidan algo exigente en base a gaming, en base a multitasking. Tampoco es un teléfono preparado para la mejor fotografía del mercado, para nada, pero está bien para aquel que quiere iniciar con un primer teléfono o para aquel que quiere regalar un teléfono a un adolescente para que tenga para moverse, o a aquella persona mayor de la familia que no tiene, no se anima quizás a la mejor tecnología y con un teléfono básico puede operar, puede comunicarse con su familia. 2 GB de RAM para este teléfono, mínimo, cortito, pero funciona, está bien optimizado de acuerdo a que tiene el Android 13 Go, la versión más liviana del sistema operativo y al cual recomendamos nosotros que ustedes utilicen aplicaciones Lite para que no sea suficientemente exigente a la hora de trabajar con estos, con estas aplicaciones en estas condiciones, ¿sí? También tiene 64 GB de almacenamiento interno, se puede extender a 1 TB, ¿sí? Compras una tarjeta de memoria adicional, tiene el slot para poder conectarlo. Sí tiene 4G de conectividad máxima, no está destinado a las tecnologías 5G de máxima velocidad. Y tiene puerto USB del tipo C, para que vos sepas que no tenés que comprar adaptadores, ni mucho menos. No le pidas mucho más que esto, ¿sí? Viene con cargador incorporado en su caja, que eso es importantísimo. Pronto tendremos unboxing aquí y tendremos alguna review seguramente de este smartphone. Jack de 3.5 para los auriculares con cable. Mirá, hoy otra vez volví al ejemplo, mirá, para que sepas de qué estoy hablando. Acá está, mirá, este tipo de auricular. Si vos tenés estos auriculares con cable, económicos. Por cierto, estos Motorola duran un montón, ¿eh? Lo compré antes de la pandemia, imagínate, y funcionan perfecto. Estos auriculares con cable que valen nada, ¿cuánto pueden valer? $10, no sé cuánto valen, menos. En el mercado latino, te sacan del paso para escuchar radio, para escuchar tu música favorita. No sos exigente quizás, obviamente tenés Bluetooth, si querés ir más allá también, podés comprarte auriculares de estos, gamer, headsets, super pro, qué sé yo. Pero si vos vas en el subte, en el metro, en el colectivo, lo que quieras, a veces requiere que compres por 2 mangos esto y tiene jack de 3.5 para que lo puedas usar. Así que eso es un detalle que para los que aprovechan las economías lo agradecen. Y lo bueno es que este celular, que a veces estas gamas no vienen con eso, es que tiene resistencias a aplicaduras. No especificaron bien cuál es el IP o la certificación que viene acompañada para eso, pero lo cierto es que si sufrís algún accidente laboral, hogareño, que salpicás líquido sobre el teléfono, no se va a hacer pelota, va a funcionar todavía. Así que celebro que Motorola haya protegido este segmento sin exponer absolutamente a alguien que está cuidando el billetito con este teléfono. La batería es de 5000 mAh con 10 watts de potencia de recarga. Es estable, es una batería que te puede durar un día y chirolitas sin recarga. Lo bueno es que si vos trabajás todo el día, no sos un heavy user y querés tenerlo funcionando con las funciones básicas, vas a poder usarlo sin problemas, sin que se te agote la batería. Si vos ves 7 capítulos de 2 horas,
se te va a gastar la batería igual, tengas el cargador que tengas, pero digo, es una pantalla que no demanda tanto, es un teléfono que no demanda tanto y tiene una buena autonomía con la batería de 5000 mAh. Cuenta con desbloqueo facial, lo puedes configurar con PIN, patrón y desbloqueo facial, con lo cual tiene tres funciones de seguridad importantes para que vos puedas cuidar tus datos y cuidar el uso del teléfono si lo dejas ahí descuidado en algún lugar. Tiene tres funcionalidades para que vos lo puedas proteger. Y si nos metemos en la parte de fotografía, que es quizás la más floja del teléfono, pero no por eso es mala, al contrario, tiene cámara frontal de 5 megapíxeles con definición de filmación máxima 1080p y 30 fps. Creo que para que veas redes sociales, perdón, ¿eh? Para el que apunta a redes sociales, súper correcto. Para una videollamada, un Zoom Meet, va justo y necesario. Así que creo que ha llegado al punto clave para que vos puedas utilizarlo de la mejor manera con una cámara sutil. Lo suficiente, no mucho más. En la parte trasera, sorpresivamente Motorola llega a un solo lente con 13 megapíxeles, también definición máxima de 1080p y 30 fps. Tiene flash LED acompañado. Es para sacarle fotos familiares, es para tener una foto de ir al supermercado y decir, mira, voy a comprar esto y no mucho más. Cuenta con algunos filtros de los que ya conocemos de Motorola, pero es lo correcto, es lo que corresponde a un gama baja que aporta a la familia Motorola una opción más para aquel que no tiene tanto dinero y puede utilizar todo lo que nos acostumbra Motorola en este tipo de dispositivos. Precio de referencia de este Moto E 13 entre 110 y $120, dependiendo el punto de venta. Ustedes pueden averiguar con sus operadores locales cuál es la mejor opción. Recuerden que puede venir con paquetes de internet, con paquetes de datos. Puede haber un 2x1, puede haber promociones por Hot Sale, por Día del Padre, Día de la Madre, Día de la Tía, Día del Abuelo. Ustedes dejen sus comentarios aquí abajo para que el resto de la comunidad pueda compartir sus experiencias y pueda saber a dónde les conviene comprar. Por eso está bueno también. Dejo enlace en la descripción en el comentario fijado para que vos puedas comprar este o cualquier otro producto del canal mediante Amazon. Sí, que te llegue a tu casa. Y si no te gusta nada de eso, te compras un vestido, te compras la pelota del Mundial de Básquet. No sé, lo que vos querés lo puedes usar por ese enlace. Pero te dejo el Moto E13 cerca a un clic. Si te gustó este video y valorás el esfuerzo que estoy haciendo para no toser de vuelta, dale like al video, comentá, participá de la pestaña comunidad, suscríbete al canal, dale click a la campanita, nene. Nos vemos pronto en un nuevo video. Adiós.